Yo creo que España merece pasar página y rápido de estos cuatro años de frivolidad y de populismo mezclado con el independentismo y merece otra vez volver a la política seria. Y yo no voy a vender a los españoles una Arcadia feliz, para eso ya está el populismo en el gobierno actual. Lo que le voy a trasladar a los españoles es un país normal. Un país de adultos, y por eso voy a seguir haciendo política de adultos. No me voy a prestar, por tanto, a este tipo de juegos que desprestigian las instituciones, que desprestigia la España que hemos construido en los últimos años y que, en mi opinión, nos mete en un populismo entre el Gobierno y algunas formaciones de la oposición en la que la mayoría de los españoles no están y, por tanto, no está el partido que representa a la mayoría. Comprenderá usted que no le vamos a hacer la ola al gobierno ni vamos a hacer seguidismo de un, uno de los partidos de la oposición. Por tanto, si queremos conseguir la mayoría de los ciudadanos, nuestra postura es una postura muy clara de centralidad, de respeto a las instituciones, de respeto a una figura constitucional como es la moción de censura y vuelvo a reiterar, yo ofrezco una España normal. Y ofrezco una política para adultos, para un país adulto. Y una política infantil y populista como la que hemos visto en la moción de censura no me apunto. Allá el presidente del gobierno, si nos quiere dar un macro-meeting, y allá la señora Yolanda Díaz, si ha presentado, utilizando la moción de censura, su candidatura para apropiarse de Podemos.